No se asuste. Te estoy hablando que ese tiempo el Señor va a hacer cosas grandes. Y una más victoria. Y le dice al chaval todos los días. Como la calle Azusa. Comenzó a encender el fuego de Jehová. ¿Sabe qué sucedió en la calle Azusa? ¿Sabe que todos los días, día y noche, la gente comenzaba a llegar al templo? Porque había una presencia en para 1906, había una presencia de Jehová, aleluya del Señor. Le estoy hablando y te escucho convocado por el cielo del Señor. Dios va a comenzar a hacer cosas grandes en esta iglesia. Escucha bien, aleluya. Los enfermos, los paralíticos se sanan, se levantan en el nombre de Jesús. Hay bautismo del Espíritu Santo, aleluya. Y comenzará la gente a llegar por las calles y comenzará a abrir las puertas, aleluya. ¿Sabes por qué? Porque hay corazones heridos. Y tu adoración se rompe las cadenas. Hay casa de refugio. Por eso que aleluya, 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 aleluya. Cosas grandes Dios va a hacer con su pueblo. Si lo que conoces afuera, se tiene que ir esta hora.
Estos son los padres de los pentecostales, estos son las fiestas. ¡Aleluya! No se falta ni con donde sube con la balsa. Usted tiene la culpa, usted solo que es culpable. Usted tiene la culpa al pastor que sabe que son ustedes. Aleluya. Levanta la mano y glorifica al Señor.